Vamos a hacer un pequeño bloque de anuncios de adaptaciones animadas, porque sí que es verdad que en las últimas semanas ha habido bastantes y algunos muy interesantes, empezando por básicamente el anuncio de la adaptación animada de El Incidente Darwin. Ganazas. Chef Kiss. Esto habrá que ver quién se encarga de animarlo. Pero bueno, la obra de Shunumezawa, que aquí publica Distrito Manga, se ha confirmado en la portada de la Afternoon de Kodansha, que básicamente pues tendrá adaptación animada en formato de serie de televisión. Me sorprende porque la verdad es que es una obra que está teniendo como mucho parón, pero me imagino que habrán sido consecuentes y habrán dicho, con 6 tomos que hay publicados, ya nos vale para hacer una primera temporada. Así que, no sé, tiramos... ¿Tiramos triples? ¿Estudios para esto? Ni idea. Uf. Yo lo tengo muy claro. O sea, no os la jugáis. Es que no sabría decirte. Yo, si me das a elegir, el mismo... Ni siquiera el mismo estudio. Pido el mismo equipo creativo y productivo que Heavenly Delusion. Si tuviera que ponerme a... Saiyan Saru sí, también, ojalá, pero dejemos a Saiyan Saru que está hasta arriba de cosas. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría a Hiro Takamori como en la dirección con Production IG. A One Pictures también estaría muy bien. Pero no sé... No sé quién se va a encargar, pero bueno, estará interesante pues empezar a ver las primeras imágenes, porque si no me equivoco puede ser que sea la primera obra de Umezawa que hace el paso al anime. Puede ser. Porque a live action sí que ha habido, pero a anime me suena que no. Entonces, a ver, yo juraría que anime no tiene ningún corto así random. Claro que no hay alguna cosita más pequeña que sería posible, pero bueno, a ver qué tal sale. No hay nada. Pero ¿y sabéis quién entrevistó a Shunumezawa en directo? Nosotros. Pues sí, me traigo buenos recuerdos. Esa entrevista, ¿quién la hizo? Ani... Nosotros dos. O sea, vosotros dos, ¿no? Sí, sí. Y nosotros dos. No, nosotros dos con Luis Alís. Si no me equivoco, ¿no? Cierto, sí, ¿no? Que nos hizo de intérprete, sí. No, muy bien, muy bien. Después, Kujima Utaeba le Hororo, también obra de Akira Kono, una comedia del mismo nombre, pues ya tiene anuncios de la primera, de la adaptación animada y nada, pues que va a recibir una adaptación animada. La verdad es que la imagen promocional me mata, me parece maravillosa y no, la verdad es que no la tenía ni fichada, pero... Para mí es como Pum Pum de chistes. Claro, sí, la versión graciosa de Pum Pum, ¿no? Me suena el pajarraco ese de haberle visto por ahí. Yo la primera vez que lo veía, cuando he visto la noti, fue como, qué maravilla es esta. A mí es que me suena de Pum Pum, digo, es que probablemente me suena de eso. A mí me llama la atención también, no tenía ni idea de que esto existía. Pero incluso me parece gracioso. Pero incluso la propia sinopsis mola, es decir, esto animado seguramente pues entre muy bien. Sí. Me sorprende también. Top 20 de los Kono Mangagasugoi del año pasado en demografía masculina. Así que muy, muy... Una obra que ya viene con pedigrí, casi, ¿no? Se podría decir, de Japón. Como un pajarito. Exacto. y nada, a ver qué tal. Lo mismo un poquito que con El Incidente Darwin. No se sabe estudio, no se sabe dirección, no se sabe equipo técnico, no se sabe nada. Pero aquí posiblemente ando perdido. Muy perdido. Pues aquí que no sé, la imagen promocional no te dice nada, o sea. Aquí complicado. Seguimos. Otra adaptación que esta me pilló, que un poquito más y me tropiezo porque ni me la esperaba. Y muy buena sorpresa. Hanakimi, que aquí la conocemos por For You Into Full Blossom, que la publicó Planeta. Bueno, en también bueno, la publicó tres tomos en su día. Pero bueno, claro, la obra de Hisayo... Hizo preview. Ya sabía lo que venía, ¿no? Planeta se adelantó a su tiempo. Y, claro. Y nada, pues la obra homónima de Hisaya Nakayo va a tener adaptación animada con, además, simulcast en Crunchyroll, que literalmente fue anunciarse el anime y Crunchyroll dijo en plan, la tengo yo, no se esperó ni 3 segundos. Bueno, más que la tengo yo, me imagino que sea la produzco yo. Pero... claro, pero no la vendían como un Crunchyroll original. Ya, ya, pero me imagino que estén en el comité de producción. No, seguramente. No serán... yo creo que los que marcan como Crunchyroll original es porque ellos son como de los productores mayoritarios. Sí, sí, seguramente. Entonces, nada, ¿cómo se queda el tema? Que el anime, pues básicamente llega para celebrar el 20 aniversario desde que finalizó la publicación del manga original. Y nada, desde parte de la editorial están especialmente entusiasmados por el proyecto y que básicamente pues recordaban también el fallecimiento de la autora a finales del año pasado, en octubre. Y dan un poquito, pues comentan la colaboración de la editorial en este proyecto, pues para llevarlo a cabo. Al igual que el resto, que parece que nos repetimos más que el ajo, pero es lo que hay. No hay ni equipo anunciado, ni estudio, no hay absolutamente ningún tipo de detalle al respecto, más allá de la imagen oficial. Y con la imagen tampoco... podemos sacar mucha cosa, porque los diseños no son especialmente característicos de ningún estilo. Bueno, pero sí que se la han actualizado bastante respecto a lo que es la portada del manga, ¿eh? El estilo es un estilo muy clasicón y miras el póster del anime y es un estilo mucho más moderno. A mí me gusta mucho, ¿eh? Como se ve. Es decir, porque aún ya sé con la actualización siguen siendo los diseños característicos. De sí, eso iba a decir, mantiene mucho en realidad la imagen, aunque sea moderna. Así que a ver cuando tengamos pues más detalles, pero con muchas ganas de esto, la verdad. Tengo muchas ganas y a ver si posiblemente es la excusa perfecta para traer la obra, ¿no? Es decir, aquí Planeta podría... Eso lo pensé yo, dije... Solo a partir del Con esos 4. 3 tomos así tan feos, ¿no? Como... Búscate los 3 primeros de Planeta de Agostini, ¿sabes? Con el logo antiguo. ¿Cuánto te apuestas a que todavía los tienen en alguna librería? Seguramente, ¿eh? Ya habrá que buscarlos, habrá que hacerse con ellos. Y vamos a la noticia de la semana que ha salido hace solo unas horas. Es decir, esto nos ha pillado sí que literalmente a contrapié. Porque yo creo que nadie nos esperábamos este anuncio esta semana y ha llegado de sopetón por parte de Crunchy. Un lunes festivo en Barcelona. Básicamente, pues Crunchyroll ha anunciado que va a lanzar las películas de Dead Dead Demon's Dededede Destruction. Yes. No, lo de hablábamos hace unas semanas. Nah, la distribuidora es Gaga, o sea, la productora es, la distribuidora es Gaga, seguro que es Jonu, que tiene muy buena relación con la distribuidora. Crunchyroll viene, arrasa con todo y le da igual, claramente. Y no es para menos, ¿eh? A saber lo que les habrá costado de dinero Dead Dead Demons. Pero total, porque esto no deja de ser sano. Como, sí, sí. Lo curioso aquí, en verdad, es, primero, lo poco que va a tardar en salir, porque recordemos que la segunda parte se estrena este sábado. Es decir, la segunda parte de las películas no se ha estrenado ni siquiera. Sale... O sea, súper fuerte. Con final original, la segunda. Sale el mismo día, ¿no? Claro, o, claro. No o el día anterior, porque... Wow, claro, es que tengo un lío de horario en Japón, no sé si es el 23 o el 24. En Japón es el 24 también. Creo que es el día anterior... también el 24, vale, entonces sí. El mismo día. Aquí es especialmente curioso también el modelo de producción. O sea, perdón, de emisión. Porque este Demos de Destruction son una película en 2 partes, ¿no? Podríamos decirlo. O 2 películas, como prefiráis. llamadlo, pero bueno, son dos películas, y en este caso Crunchyroll lo va a emitir en formato de episodios semanales, es decir, este 23 a las 8 p.m. PT, que hemos estado mirando y es la madrugada del 24 en España, pues tendrá la emisión del primer capítulo, lo he dicho. No sé qué os parece el formato, ¿lo hubierais decidido así o...? No es la primera vez que se hace, ¿eh? Yo esto ya lo he visto más veces. ¿Creéis que les sentará bien? A mí sí que me mola... Es que como no he visto las pelis no lo sé, claro. Porque a mí lo que más me preocupa es el corte entre capítulo y capítulo. Que digo, no sé si esto estaba pensado así, supongo yo que sí. O si no es lo mismo tener una estructura de película y luego lanzar como capítulos sueltos. No me extraña tampoco que el material ese que dicen que es inédito pueda ser un poco también para cuadrar. Sí. Pero por lo demás, perfecto. Yo lo que he visto en otras obras... No me quejo, quiero decir, ha llegado, así que... En otras obras que han hecho esto de sacarlo en Japón como peli y después hacerlo episodios para plataformas... Yo lo que he visto es que lo que suelen hacer es aprovechar los cambios de escena. Cuando en la peli hay un cambio de escena, sí, se acaba el episodio y en la siguiente escena empieza el siguiente. A ver, sí, ¿cómo lo...? Porque hay pelis que... claro, la última vez que vi yo eso creo que fue con las pelis de Berserk. Y claro, siendo tan antiguas, esas pelis no estaban pensadas para ser episódicas. A lo mejor esto sí está pensado de antemano. Y aún así, pues no iban mal. Bueno, es eso, te cortan en algún punto así entre escena y escena y ya... para adelante. Lo que es curioso, y no lo comentan en la noticia de Crunchyroll, pero si nos vamos a la noticia de Variety, que también se han hecho eco, comentan que va a ser una serie de 18 episodios, ¿vale? Editados con las dos películas, más el nuevo footage, es decir, va a haber escenas extra en esta versión televisiva, un poquito también como podría pasar con Sandland, ¿no? Que estaba en Disney Plus, que recordemos que la primera parte es resumen de la película y lo segundo es un arco nuevo. Aquí no creo que sea de ese estilo, sino que hay escenas nuevas. Y también recordemos que la segunda película tiene un final alternativo supervisado por el propio Asano. Es verdad, se me olvidaba eso. Cosa súper rara. Se me había olvidado. Claro, esto va a ser muy curioso. Esto va a ser curioso porque son 18 capítulos. Es decir, son... Pues estamos hablando de 4 meses de emisión, ¿eh? Una temporada. 4 meses. Más. Pero... Claro, son 4 capítulos al mes. Claro. 4 meses es más de una temporada. Sí, sí, más de una temporada. Un poquillo más, una temporada de 12, esto 18. A ver cómo le sienta este tipo también de... A nivel de fama, ¿eh? Porque posiblemente que sea semanal, como no esté muy bien montada, el hype... Mantener el hype durante 18 semanas es complejo. Ya. Yo la verdad es que no sé cómo se va a recibir, claro, yo es que es de estas obras que me da igual todo porque me la voy a ver y no me importa. Estoy de hecho acabando el manga todavía, así que se alargue, pues tengo que comprar los últimos tomos. Tengo ahí el 10 justo que me ha llegado hoy. Aprovecha si te vas poniendo al 10. Sí, pero claro, sí que me raya mucho cómo se va... Por ejemplo, estéticamente como que se ve guay, pero también Asano es tan característico que digo, no sé si a la gente le molará mucho el rollo. La historia también a veces no es que vaya muy despacio, pero no sé, como el ritmo, no sé tampoco cómo se va a llevar. Si van a tirar más por la parte de acción o van a tirar más por la parte medio slice of life del grupo de chavalitas y tal. No sé qué opinará la gente de la serie. Va a ser un experimento curioso y me gustaría que una vez acabado sí que montáramos un videoclub de esto, porque yo creo que tanto a nivel de cómo se va a emitir y siendo pues, la primera obra de Asano que se lleva también a nivel animado, va a ser muy cundente, ¿no? Se pueden sacar muchas cosas de ahí y también podríamos llegar incluso a pensar si podemos ver algo más del Asano verso, ¿no? Animado. Pero guay. Bueno, es curioso y yo creo que nos ha pillado a todos un poquito desprevenidos. En plan, yo si me lo preguntan hace un mes, no acertaba ni una, ¿eh? O sea, no ni siquiera le pasaba por el lado. O sea. Yo al principio tenía esperanza que llegara como la peli a la vez, tipo por Crunchyroll, y a partir de ahí dije, mira, si no llega por Crunchyroll la peli, no llega nunca. En plan, yo ya daba por hecho que esto iba a ser como... Bueno. Yo incluso viendo los últimos momentos de Crunchyroll, lo que más había pensado últimamente era un evento. Plan, fin de semana, las dos pelis del tirón y a seguir con la vida. Pero no, bien, va a dar que hablar. Yo creo que sobre todo va a dar que hablar y eso es siempre pues interesante. Como tengo 4 meses para verla, como me motive, bueno, me voy a callar. A lo mejor en vez de reseñar, le digo a Tobato, voy a hacer todo. Reseñas semanales. Todo, bueno, ahora sí como un anime en se hizo en su día con Shingeki. Reseña semanal. No, pero una comparativa manga-anime, no sé. Uf, es que hombre, como me pongo a hablar del manga, me vengo arriba. Eso estaría chulísimo. Y al final me sale ahí una revista entera. Un artículo. Hazlo. Sí, sí. Yo lo veo. No dirá que no.